Y buscamos cosas importantes en Google, a donde lo ponemos para que toda la gente lo escuche. Y agregamos toque de música para que la grabación quede mejor. Y después lo escuchamos para ver si quedó bien o mal. Hola, nosotros somos de cuarto año A de la escuela 93. Y les vamos a contar lo que hacemos en el taller de radio. Nosotros buscamos información sobre algo importante, pero que nosotros queramos, y después con nuestras compus nosotros grabamos, pero siempre lo dividimos en grupos. Y después la escuchamos a ver cómo está, le ponemos música, la mejoramos, la editamos y después de ahí se la mostramos a la maestra para ver si podemos subirla. Muy bien, como dijo mi compañera Morena, nosotros se lo damos a la maestra Leticia y ella lo guarda en un pendrive y se lo lleva para el radiocentro. Que ese radiocentro acá en Cardona lo ponen y ahí se escucha en Florencio Sánchez y en Cardona. Y sobre el taller de radio nos gusta mucho porque aprendes cosas diferentes a los otros talleres. Además, porque podés compartir con tus compañeros. Hola, somos los cuatro fantásticos. Nuestros nombres son Francisco, Juan, Milagro y Alfonsina. ¿Sabían que hace 100 años hubo una pandemia parecida a la de ahora? Sí, ¿y cómo se llamaba? Se llamaba la gripe española. Surgía en Estados Unidos, Kansas. En una época de 1918-1919. En el periodo 1918 y 1919 se contabilizaron 2.000 muertos por la gripe a nivel nacional y más de 50 millones de muertos a nivel internacional. Las ciudades más afectadas en Uruguay fueron Montevideo, Salto, Paysandú y Rivera. Y con esos datos podemos comparar que la letalidad era mucho más alta de la gripe española que el coronavirus. Las personas también estaban en cuarentena. Ahora vamos a comparar los cambios y las permanencias con la gripe española. Las permanencias y los cambios. Una de las permanencias es el virus, que los dos eran virus y gripe. También que los puestos sanitarios estaban en la frontera. Eran pandemia en todo el mundo. Cerraron las fronteras. Y las dos pandemias habían llegado al Uruguay. La obligación de usar tapabocas. La higiene también. Cerraron centros educativos. Había afectado a todo el Uruguay. Había personas aisladas y en cuarentena. Y bueno, ¿y los cambios? El nombre es uno de los cambios, por ejemplo, una se llamaba la gripe española y la otra coronavirus. Uno se originó en Estados Unidos y otro en China.